Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy empiezo una serie de vídeos muy especial, ya que surge a raíz de otra serie de vídeos que tengo que hacer para los centros de mayores en los que trabajo, y entonces he decidido matar dos pájaros de un tiro. Quizás a algunos no os resulte muy interesante y quizás a otros sí os ayude. En cualquier caso, van a ser una serie de ideas que yo tiro al aire, o en este caso a internet, para que practiquéis los distintos movimientos incorporándolos a vuestras rutinas diarias. Hoy vamos a ver cepillado de rodilla, y lo incorporaremos a nuestra rutina diaria utilizando esto. Ya veremos cómo. Ahora vamos con el movimiento. Bien, vamos a empezar viendo el movimiento de cepillado de rodilla, y para eso descompondremos la parte superior y la parte inferior del movimiento. Luego las coordinaremos. En la parte superior, las dos manos van a dar como una palmada, ¿vale? Solo que una mano va a empezar en la parte de arriba del círculo y la otra en la de abajo, pero el recorrido va a ser el mismo. Me bajo la cremallera, me pongo el sombrero, me bajo la cremallera, me pongo el sombrero. Una mano baja y la otra sube. Vamos a intentar que no pase esto, que nos conocemos. No, una mano baja, me bajo la cremallera y la otra sube a la vez para ponerse el sombrero. La que empieza arriba al lado de la oreja acaba abajo al lado de la cadera. La que empieza abajo al lado de la cadera acaba arriba al lado de la oreja, ¿vale? Bien, pues esto lo vamos a hacer por medios círculos. Y fijaros que mi posición de manos mantiene más o menos esta abertura, que sería la abertura que habríamos cogido al inicio. La posición del brazo es la misma, solo que baja un poco. De forma que vamos a intentar que el espacio que hay entre mi mano y mi pecho sea siempre constante. Una vez que tenemos esto, lo llevamos con la respiración. Cojo aire, suelto aire, cojo aire, suelto aire. Para las alumnas más avanzadas, podemos llevarlo con dos respiraciones. Cojo aire, suelto. Cojo, suelto. Ahora parece que no tiene mucho sentido, pero cuando lo unamos a los pies, veréis que sí. El trabajo con los pies. Cambio el peso del cuerpo, subo una rodilla, planto la rodilla. Ahora cambio el peso, y cuando estoy a la pata coja con los dos pies en el suelo, subo la rodilla. Fijaros que no me inclino hacia atrás, ni saco el culete. Cambio el peso, subo rodilla, bajo rodilla, cambio el peso y subo. Fijaros que cuando subo la pierna tampoco hago esto. Fijaros en el espacio que queda aquí arriba en la pantalla. Intento que se mantenga. Bien, con la respiración. Si la hacemos doble, todo junto, respiración simple. Respiración doble. Thank you.
Bien, a todo esto se le sumaría abrir y cerrar cuerpo, como podéis ver en vídeos anteriores. Entonces, ¿cómo transportamos este movimiento a la rutina habitual de barrer la casa? Pues vamos a verlo. Bien, antes de empezar, lo primero que tenéis que tener en cuenta, que ahora vamos a practicar. Vamos a practicar mientras barremos, pero el objetivo no es tanto limpiar bien el pasillo como la práctica. Quizás después tenga que darle una última mano. ¿Es perder el tiempo? No, es invertirlo. Barrer voy a tener que barrer sí o sí. Ahora voy a practicar. Voy a aprovecharlo para practicar y luego me resultará más fácil. Fijaros, en el sitio. Y la mano, es cierto que queda un poquito más baja, pero llevo la dinámica del movimiento. Equilibrio, equilibrio. ¿Qué problemas me puedo encontrar? Principalmente dos, que se me enganche en un baldosín que esté un poco levantado y salte, o se me escape de la mano. Y el otro, que a la hora de hacer el cepillado, no empuje bien abajo y únicamente desplace la parte de arriba. En este segundo caso, repito. En el caso aquí, ¿qué hago? Un poquito de fuerza. No hace falta más. ¿Vale? Si noto que se me queda ahí, va solo. Y para ello, sujeto la parte de arriba del cepillo aquí. De esta forma no se me va a escapar. Cepillo por un lado, cepillo por el otro. Cuestión, que este pasillo me da para hacer 6-8 repeticiones. ¿Qué tendré que hacer? Repetir. Principalmente, ahora trabajo el equilibrio. Por ejemplo, otras veces trabajaré la coordinación. Cuando llego aquí, planto el pie, puede haber un poquito de caída porque estoy preocupado de la coordinación. Ahora, todo el movimiento. Bien, y de esta forma vamos a practicar el cepillado de rodilla mientras que barramos. Insisto, es posible que luego tengáis que hacer una última barrida para dejarlo todo bien limpio, pero así vamos a animarnos a practicar mientras que estamos realizando otro trabajo. Porque además, así vamos a ver cómo podemos transportar el Tai Chi a nuestro día a día. Espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Tai Chi.